Como una antesala a la visita que nos va a hacer el escritor Reinoil Mario Vargas Llosa, un diploma que reconoce tu participación el día de hoy con nosotros en el, con la buena práctica que se llama, ¿cómo se llama? Un día con el alcalde. Entonces espero que hayas disfrutado ese día y que hayas recibido una serie de mensajes y además un aprendizaje positivo, ¿no? Como ciudadano miraflorino que eres, y además yo sé que te gusta a ti la política, de acá en adelante vas a trabajar mucho por tu comunidad, estoy seguro. Le entregamos esto a Pablo, recibirlo con aprecio y con cariño. Y acá te damos lo que siempre entregamos a nuestros queridos alumnos, es una bolsa de un programa que tenemos nosotros que se denomina Reunirte con Miraflores, con temas deportivos y cosas para que con nosotros los días domingos aquí en Reino de Comunidad. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Un día con el alcalde me ha parecido una experiencia bastante interesante porque he podido aprender en qué consiste el trabajo de un alcalde distrital. He visitado distintos establecimientos del distrito que nunca había visto y he conocido más o menos en qué consiste la gestión del alcalde. En primer lugar, he conocido el programa Gobernando con el Vecino, que no tenía conocimiento de que existía. He estado presente en las audiencias, me ha parecido muy interesante. Luego me van a conocer el Palacio Municipal,
regresé a la, al salón y me llevaron a conocer todo el sistema de basura, que no es basura, los semáforos, y conocí el centro de seguridad de la municipalidad, en donde estaban todas las cámaras y me permitieron utilizar los controles para mover las cámaras. Y después fui al centro comunal, en donde conocí cómo funciona el núcleo de Miraflores de Sinfonía por el Perú. Ahí escuché tocar a los niños del conjunto de cuerdas. Y luego he estado en la inauguración del Festival de Fotografía y Literatura, que lo ha inaugurado Mario Vargas Llosa. La actividad que me ha gustado más definitivamente ha sido conocer a Mario Vargas Llosa por lo que representa. Es un gran exponente de la literatura latinoamericana y mundial, ganó premio Nobel, y conocer a una persona con tremendo reconocimiento ha sido, creo que, lo que más me ha gustado de este programa. Bueno, me gustaría invitar a todos los jóvenes de todos los colegios de Miraflores a participar en ese programa. Realmente es una jornada muy productiva. Yo la he pasado muy bien.